Mi nombre es Delfina Balonga. Soy presidenta de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares. Cuando yo nací, la primera noticia que le dieron a mi madre fue: bueno, ha tenido usted una niña ciega. Claro, mis padres, pues al principio muy mal. Al mes de nacer, a mí ya me habían hecho la primera operación. Yo pensaba que veía bien, pero no veía bien. Yo veía un 30%. Yo ahora ya sé que yo tenía baja visión. En aquel tiempo yo no lo sabía. Y como no lo sabía, pues funcionaba como si no lo tuviera. Lo que pasa es que me daba cuenta de que tenía limitaciones, claro. Muchas limitaciones. En el glaucoma congénito, ¿qué es lo que pasa? Nacemos con un problema. No es una enfermedad, son un grupo muy grande de enfermedades. Y todas tienen una característica fundamental, que es que son una degeneración del nervio óptico. Perdemos vista como por puntitos, perdemos vista por trozos del campo visual en general. Y entonces empezamos a perder capacidad visual y empezamos a ver gris, empezamos a ver neblinoso. Se va perdiendo nitidez, se van perdiendo trozos de campo visual y llega un momento en que empiezas a no tener una visión funcional para nada. Es como estar viviendo en una tiniebla muy grande todo el día. Somos Susana y Gorka, padres de Adrián y Laia. Los dos tienen glaucoma congénito. Laia está aquí, tiene 8 añitos. Y Adrián, 15, va a cumplir ahora. A Adrián le diagnosticaron el glaucoma a los 2 días de nacer. En el caso de Laia, como ya teníamos a Adrián, nos dimos cuenta en cuanto nació. La reacción cuando te enteras es un palo, ¿no? Porque primero no sabes nada de la enfermedad. Y bueno, pues tienes ahí el trabajo de descubrir qué es lo que es, en qué consiste. Durillo, durillo. Al final el miedo es el niño, ¿no? Que lo ves desprotegido, dices, uy, ¿cómo va a ser su vida, ¿no? En el futuro. El límite lo ponen ellos. No nosotros. Y muchas veces nos sorprende. Acudes a sitios, pues a informarte y a encontrar a gente que haya un poco pasado por lo mismo. La función que tiene la asociación, bueno, no solo es una, ¿no? Son varias funciones, ¿no? Divulgar y visibilizar, hacer jornadas que de alguna forma pongan en contacto a la gente que tiene esa enfermedad y puedan cambiar impresiones también entre ellos. De alguna forma dar un poco de apoyo. La asociación tiene la función también de orientar a la gente. La vida pues te ha tocado vivir esto, pero pues igual que si no tuvieras nada, vaya. O sea, quiero decir, hacer tu vida y seguir y tampoco vivir obsesionado con la enfermedad. Sí. Hay que vivir normalmente y ellos te lo ponen muy fácil, ¿eh? Que nos agobiamos más los padres a veces, sí. Y ellos es otro mundo. Me imagino teniendo una vida pues tranquila y no sé lo que nos deparará el futuro, no lo sé. A mí me gustaría que mi futuro fuera bueno. La esperanza es lo que uno puede sacar de sí mismo aparte de la enfermedad. Eso es un gran tesoro.